Me mira así, no como yo. Dios. Ahí ve. Es que no me digáis que no mola rastreato, ¿sí o no? Yo trabajo en rastreato. ¿Qué? ¿Que trabajas en Rastreator? ¿Y tenéis al perro allí? En peluche. ¿Pero se os echa la pierna y eso? Y en peluche tampoco. ¿Y alguno trabaja en lo de la manguera chistorra? Aparte del cabrón ese. ¿En serio trabajas en Rastreator? Oh, Dios, luego me quiero hacer una foto contigo, ¿eh? Pero ¿hay que hacéis? ¿Echáis friskies? ¿No? ¿Cómo va eso? ¿Cómo que el trabajo en...? El jefe, que os pagan en friskies, ¿no? ¿El trabajo en qué consiste? ¿Poner el perro al gorro? El perro al gorro. ¡Hostia, el monstruo! Toma, vais a cobrar hoy 4 dog chows. Pagan el dog chow, es la moneda que manejáis, ¿no? Para echar al café, anda, déjame medio dog chow que no me llega tal... ¡Rastreato! Es la voz de Ermin Tanzanian. Sí. ¿El anuncio qué? Que el anuncio os ha salido. Claro que os ha salido bien, joder. Fíjate, porque mira que es una mierda, ¿eh? Sin embargo. Que por cierto, podíamos hablar de esto después, ¿no? Algún cacharropa. Con un perro con casco. Y miran a ver si se muere o vuelve con algún amigo del espacio exterior. ¡Exterior! Se están montando ya una especie de garito espacial, con agua caliente en las duchas, por si alguno vuelve sudado del paseo espacial. Que se puedan lavar, que si no huelen mal, huelen muy mal, muy mal, muy mal. Venga, esos dedicos de Rastreator con 4 dedos. La. La. Venga, venga tú. Sobre todo tú, trabajador de Rastreator. La. NASA, la NASA, la NASA siempre manda cohetes, cohetes, cohetes que llegan a la luna, la luna, la luna y se pasan de largo a veces, hagan los 15.000. La NASA, la NASA, la NASA siempre manda cohetes, cohetes, cohetes que llegan a la luna, la luna, la luna y se pasan de largo a veces, a veces. Y cuando regresan a casa, la reentrada en la atmósfera terrestre es criminal. Algunos caen al mar y los van a buscar.